sé por qué. A lo mejor me encuentro la dios que. Muchísimas gracias. La venimos a buscar para que pase. Sí. Claudia. Sí. Gracias. Gracias. Sí, no, yo ahora te siento un buen lugar. Yo voy a firmar también así como te lo digo. Perfecto. Para acá. Sientes ahí, yo la siento. Gracias. ¿Qué tal? Y es un privilegio de lo que de verdad el tronco de la cultura cubana, de la gente que hizo así, después del 59, que no había nada, hizo así, levantó el concepto de qué cosa iba a ser nuestra cultura. Estas son los monumentos, por eso son monumentos, porque ellos dijeron, este es el camino, contra todas las banderas, contra la represión en Cuba, contra las persecuciones, contra la paramilitarización y todo lo que vivimos, todos nosotros. Contra todas las banderas, ¿qué va a ser la cultura cubana? Ellos definieron el concepto. Ustedes van a tener un estreno genial porque es ustedes los jóvenes y la sabiduría. Ay, gracias. De este gracias. Maestro, de verdad. Suerte en el filmando el estreno de Billy Ann, el lunes lo entrevisto. ¿Verdad? Sí. Qué rico. Estoy contenta. ¿Pero cómo está? Enorme. Ahí se quedó en la casa estudiando matemática. Ya la vi, qué grande. Enorme. Ahí está mi mamá también. Ahí adentro. Ave Mari. ¿Eres de Italia? No, soy de aquí. Ah. Tiene para cambiar maíz, centavos. Thank you.
te habrás alimentado con la grasa de tu joroba. ¿Cómo, Pedro? Mira, yo he estado pensando, no te creas. Cuando yo conocí a Gloria Parrado, yo me preguntaba, porque a veces tengo la impresión de que a mí me la presentó Pedro Castro. Ella estaba trabajando con Pedro de asesora cuando Pedro iba a ser Vaderretro. Gloria era muy abogada de las causas perdidas. Eso era parte de su carácter y de su temperamento. Yo siempre pensé que Gloria estaba trabajando con Pedro en esa obra, un poco porque yo era el jovencito que estaba pisoteado y marginado y que todo el mundo le ponía el pie encima, y ella trató como de sacar eso adelante conmigo y con Pedro, porque ahí se dio un fenómeno curioso de que tanto Pedro Castro como director, como Yolanda Cuellar como protagonista y yo, los tres teníamos 21 años. Y Gloria, abogada de las causas perdidas, pues tomó la batuta con los tres jovencitos de 21 años, que para ella eso era la novedad y la sensación. A veces pienso, este es el momento en que yo conozco a Gloria, pero también tengo recuerdos y tenía unas fotos que desgraciadamente ya no tengo porque el mar entró en mi casa y se llevó muchas cosas, donde Gloria y yo estamos sentados en un congreso que hubo, y no estoy seguro si es en el año 61, 62, bueno, por ahí, por los 60 principios, y Gloria y yo tuvimos que hacer una ponencia. Mira tú qué cosa tan curiosa. Yo era un jovencito empezando y Gloria ya era una señora dramaturgo con obras estrenadas y muy conocida y muy profesora. Y de entre los dos hicimos una ponencia. Yo quiero encender este cigarro en honor a Gloria Parrado mientras hablo de ella, porque ella era más fumadora que yo. Y yo creo que ella se merece que si yo voy a hablar algo de ella, yo esté fumando igual que ella. Que por cierto, nos pasábamos la vida fumando, aunque yo en esa época no fumaba tanto como ahora. Bueno, yo recuerdo que en esa etapa, y esto es muy anterior a lo que te decía de Vaderretro, por eso ahí me confundo un poco, la conocí antes, la conocí cuando Pedro me la presentó, o mi confusión viene de que yo conozco a Gloria antes por haber estado en el Conjunto Dramático Nacional, por habernos movido en el mundo del teatro, en estas cosas que te decía del Congreso, y por la vida de teatro, y que a lo mejor cuando Pedro Castro fue cuando intimamos más, porque ya yo me visitaba la casa de Gloria. Mira, a nosotros nos pasó una cosa muy simpática, que cuando hicimos esa ponencia juntos, que estuvimos, tú sabes, como uno se pone al presentar una ponencia cuidando todos los detalles, todos los aspectos, la cuestión política, que no de una palabra por otra, que no fuera a ser un problema, y cuando discutimos, leímos la ponencia y la discutimos, hay unas personas que están sentadas en la presidencia, en la presenciando la ponencia, que se molestaron mucho con Gloria y conmigo y se indignaron. Y la cuestión es, te voy a decir, es simpática ahora, pero en aquel momento nos dimos tremendo susto porque se formó un corre-corre y empezaron a llamar gente y nos dijeron que teníamos que repetir la ponencia, y entonces aparecieron más personas a ver que decíamos, y es que nosotros habíamos puesto en un momento, estábamos hablando de las condiciones para los dramaturgos. Fíjate, una cosa que todavía hoy en día se discute. El dramaturgo no es un profesional como tal. La dramaturgia en Cuba y en cualquier casi lugar del mundo es una cosa de aficionada. Viven de hacer otra cosa y escriben una obra de teatro. Y Gloria y yo en aquel momento, en los 60, lo que queríamos era que se considerara que el dramaturgo era una profesión igual que el director, el actor. Pero habíamos puesto que nosotros no queríamos estar como Faulkner trabajando las canteras para llegar algún día a ser reconocido. Y aquello parece que cayó muy mal. Enseguida salieron una serie de, yo diría, empachados, de personas que no admiten ningún tipo de crítica, que decían que como Gloria y yo íbamos a decir que Faulkner y las canteras en Cuba, si la revolución había triunfado precisamente para facilitarnos a nosotros la creación, y que nosotros estábamos exagerando, y que por supuesto ni los dramaturgos, ni los actores, ni nadie estaría como Faulkner trabajando en las canteras. Mira, yo no sé a dónde fue a parar esa ponencia, ni cuáles consecuencias tuvieron, pero tengo esa experiencia con Gloria. Si tuviera que definir la personalidad de Gloria, a mí me cuesta trabajo
definir a las personas, porque yo soy de los que creo que todo el mundo es muy complejo. Y tú dices, fulanita es así, y resulta que es asado. Pero en fin, mira, te diré. La Gloria que yo recuerdo era una mujer tan batallosa, tan luchadora. Me parece verla con el cigarro y siempre con esa cosa, que yo tengo un poco de eso también, yo creo que es un problema de generación. Esa cosa, esa fuerza, y siempre defendiendo causas perdidas. Algunas no tan perdidas, porque yo creo que Gloria ayudó mucho al conjunto dramático de Camagüey y ayudó mucho sobre todo a Pedro Castro. Ella tenía un gran cariño a Pedro Castro. A veces yo me celaba, creo que le tenía más cariño a Pedro Castro que a mí, yo me molestaba. Y le decía, pero es coño, yo soy el autor de la obra, yo soy el autor de la obra. Pero ella tenía una pasión con Pedro, con el conjunto dramático. Se daba unos viajes a Camagüey que, mira, en cualquier época, salir de La Habana para Camagüey, te imaginas. Y ella se la pasaba yendo y viniendo, yendo y viniendo. Era una mujer así, tan luchadora, tan en constante movimiento. Y el cigarrito aquí. Tengo esa imagen. Lo único que podíamos hacer era murmurar y hablar en voz baja. Pero la verdad, yo no escucho nada de nada. No he escuchado nada de nada. ¿Qué dice mi pueblo? Ay, el sonido de tus mandíbulas masticando es una profanación, un escándalo, carnívoros. Y de tus oraciones solo se escucha: Padre, santificado. Los que tienen joroba, mira por los huecos de la cerradura. Mírate de ti, joroba, porque contiene un segundo cerebro. Y tú eres un ladrón de carne. ¡Fuera, vieja! Mira, lo que hacemos en sueños, sí. ¿Se los tiene en cuenta como pecado? Bueno, hijo, depende de quién sea. Ay, total, si un dolor quita el otro, ¡vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, Santa Joroba! ¡Amén! Oh, ¿esto mi oreja? Oh. Es una concha muy fina. ¡Oh, qué fina! Mira con todos tus ojos, pues te aseguro que nunca verás nada igual. Vamos, dime qué ves. ¡Carne! No, mira bien y dime qué ves. ¡Vamos! ¡Nada más que carne! ¡Oye! ¡Mira, te digo! ¿Qué ves? ¡Bueno, un hombre! ¡Ah! ¿Y qué? ¿Qué más? ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Ay! ¿Qué es un muerto? ¡Carne! ¡No, carnívoro! ¡No! ¡No! ¡Un muerto es chocho! ¿Qué chocho? Carnívoro, respeta al muerto, no salga a la tronca. ¡Una verdadera mierda! Por eso esta ciudad está perdiendo su encanto. Por eso la religión está perdiendo su encanto. Porque ya no se construyen suficientes campanarios. El día que en esta ciudad se construyan suficientes campanarios, Jesucristo entrará en la ciudad, pero no vendrá caminando por las calles. No, no, vendrá al ritmo de las campanas. ¡Van! ¡Van! Vendrá sobre los campanarios, sobre las azoteas, sobre todo lo que seamos capaces de construir. No estoy borracho, ni mucho menos estoy loco, pero esta noche me parece maravillosa. Tengo deseos de bailar. Espera un muerto. La multitud espera un muerto al que contemplar. Nada es tan excitante como el espectáculo de la muerte. Por lo que veo, nuestro obispo Juan el Electo aún conserva su fe bien dura. ¡Dijo Dios! ¡Dijo Dios! ¡Hágase la luz! E inventó el candelabro que para usar. Voy a dirigirme al pueblo, porque el pueblo se merece que se le hable claro y de frente. ¡Amén! ¡Hermanos! ¡Y hermanas! ¡Estamos aquí hoy embriagados de fe! El Electo, que fue un santo que se cayó. Y hoy no he bebido nada. He concluido. Ella era una mujer extraordinaria. Ella tenía un interés enorme en que todo el mundo tuviera conocimientos de dramaturgia. Hizo un curso que se dio aquí mismo en lo que era la escuela
bueno, el edificio, porque ya no existía, la Escuela Municipal de Artes Dramáticas, y en ese curso Gloria impartía clases de dramaturgia, y yo fui a tomar el curso con ella también, porque era muy importante saber lo que Gloria sabía. Yo estoy en contra de las recetas. A mí me parece que ni Stanislavski, ni Bertolt Brecht, ni Grotowski se pueden tomar como recetas de nada. Son caminos que los creadores van buscando y tú tomas lo que te conviene de aquí y de allá y vas haciendo tu propio camino. Gloria me enseñó cosas que nunca seguía al pie de la letra, pero que me abrieron los ojos. Cuando analizábamos La Casa Vieja de Storino, Gloria cogió aquel texto y lo desbaratamos en clase. Porque Gloria tenía una teoría de lo que era el lenguaje conversacional, el lenguaje de corrección idiomática y el slam. Quiero que sepas que yo salí del seminario de dramaturgia famoso ese de Dragón, del Teatro Nacional, y hasta que yo no tuve estos encuentros con Gloria, yo no completé, digamos, la teoría que nosotros teníamos sobre los géneros que habíamos estudiado tanto tiempo en el seminario aquel. Porque por primera vez me di cuenta que lo que Gloria estaba diciendo acerca del lenguaje encajaba perfectamente, me abría el horizonte de lo que yo quería analizar en el mundo de la farsa, en el mundo de la tragedia, del melodrama, etcétera, etcétera, y cómo podíamos aplicar esos principios del lenguaje que Gloria estudiaba o que nos enseñaba con los géneros que habíamos. O sea que perfectamente hicimos una conexión ahí. Estamos hablando de la Gloria persona. Yo recuerdo a esa Gloria, no puedo evitar. Y siempre estaba tratando de ayudar a los que empezaban, me incluyo entre ellos. Gracias a ella, Va de Retro fue el suceso que fue, porque ella estaba ahí detrás ayudando a Pedro y salvando todo aquello que tuvo muchos enemigos, porque no había una cosa que se saliera de lo establecido que no tuviera siempre contrincantes, gente que lo rechazaba. Va de Retro fue una obra muy golpeada y Gloria salía todo el tiempo a la defensa, no solo como crítico, sino allí desde la base, en los ensayos, discutiendo con los funcionarios. Pedro tuvo en Gloria un gran apoyo. Recuerdo una crítica de Gloria en Juventud Rebelde, defendiendo Va de Retro con una foto de Yolanda Cuellar agarrando así el muñeco por el cuello. Una de las cosas que ella decía precisamente era esa, que se trataba de tres jóvenes talentosos que tenían hasta la misma edad y que había que tomar en cuenta por qué esos tres jóvenes podían ver el mundo de esa manera. Y ella se enfrentaba con la gente cuadrada y esquemática. Bueno, en las clases de Gloria lo que aprendíamos era a destruir una obra y reconstruirla. Tuvo hasta el buen gusto y la delicadeza de nunca llevar una obra de ella para que eso pasara. Quizás otro profesor lo hubiera hecho un poco, pero Gloria dejaba a un lado que ella era Gloria Parrado, la escritora. Ella era en ese momento la profesora y ella lo que le interesaba era que sus alumnos aprendieran con ella. Eso creo que es algo admirable. Yo fui muchas veces a su casa. Mira, yo hice lecturas, estrenos en casa de Gloria Parrado. Te voy a decir más. Cuando yo escribo Juana, Raquel Revuelta enfureció. Me dijo tantos horrores con aquella obra. Yo estaba equivocado. Bueno, ¿para qué decirte que si es la Madre Superiora que arrastraba el convento, ella tenía analogías que no podían ser, que yo estaba muy mal encaminado? Bueno, me criticó, ni se te ocurra sacar esa obra y por supuesto no la voy a montar aquí. Todo leído, porque la obra ni se había estrenado. Gloria Parrado me dice, yo quiero que tú me leas la obra en mi casa. Yo estaba totalmente destruido porque que Raquel Revuelta me dijera eso. Para mí fue terrible. Yo tenía una gran admiración por Raquel. Y todo el mundo piensa, Raquel era una mujer que se enfrentaba a las cosas y luchadora. Pero me hizo eso y yo me deprimí mucho, la verdad. Y Gloria, no sé si lo hizo con la intención de levantarme el ánimo, lo hizo por simple curiosidad. Pero me dijo, la vas a leer en mi casa. Que por cierto, tu mamá, Aries, nos molestaba cada 5 minutos, era desesperante aquella niña y Gloria se tenía que levantar y me decía, calla, espérate un momentico, me decía, niña, cállate, iba por allá adentro, le regañaba, pero volvía para afuera y Aries no sé qué, le iba a armar otra vez esta niña que no se quiere dormir o que quiere no sé qué. Bueno, y en esa lucha estábamos hasta que le leo Juana en la casa. Y recuerdo que Gloria me dijo, Milian, bueno, tú sabes, tomamos café, fumamos, porque Juana era una obra bien larga, duraba como 2 horas. Y yo leyéndosela, imagínate, y las interrupciones de Aries. Pero cuando termino me dice Gloria, chico, mira, yo lo que te puedo decir es que tú eres muy valiente. Y ser valiente no es ningún defecto. Así que yo no le veo ningún problema en esa cosa. Y tú sabes, esas palabras de Gloria me dieron ánimo.
claro que sí. Y dije, bueno, al carajo, raque revuelta, yo para adelante con la obra, y la mandé a la Casa de las Américas. ¿Y qué te parece? Que estuvo a punto de coger el premio y me quedé en la primera mención en la Casa de las Américas. Y cuando Gloria se enteró que cogí la primera mención, me dice Gloria, pero muchacho, ¿cómo tú te atreviste a hacer eso por atrás de Raquel? Digo, bueno, tú me diste fuerza, tú me diste ánimo, yo la mandé. Y bueno, fue Juana, fue la primera mención en la Casa de las Américas. Si tú te lees Juana ahora al cabo del tiempo, y además yo la estrené en el 90, la volví a hacer en el 95, hasta aficionados la han hecho, se hizo hasta en Colombia, en fin. Y tú dices, ay, pero qué cosa tan inofensiva. ¿Cómo es posible que uno haya pasado por cosas como esta? Pero mira, ahí hay un ejemplo de lo que Gloria hacía, o bien por amistad, o bien por esa vocación que eso viene con alguien de nacimiento. Ella me dio lo que me tenía que dar. Y ese fue con el espíritu que me atreví entonces a mandarla a la Casa de las Américas. Siempre vi una mujer vital, una mujer que se movía de un lado para el otro, que no paraba y que muchas veces había que decirle, se lo dije algunas veces también, Gloria, tú no piensas, yo recuerdo que sonaba mucho una obra de ella, decía Gloria, y tú no piensas volver a poner las persianas. Se monta entonces más o menos en esa época por el grupo cubano este que estaba en el Martí, creo que se llamaba así, Grupo de Teatro Cubano, y no sé si la dirigió Robreño, quién la dirigió. A lo mejor ella vino a eso, a sembrar semillitas en mí, en Pedro Castro, en todo lo que ella tocó. Y eso está vivo todavía porque yo estoy aquí. Así que hay algo de ella aquí. Si la oigo hablar y la oigo decirme esto, fíjate, está viva conmigo y cuántos años han pasado. Así que quizás ella vino al mundo a eso. ¿Cómo es la parte de tu obra que me la menciona ella? En Si vas a comer, espera por Virgilio, que es la obra que tú dices. ¡Ay, que apaciguar a la multitud! Bueno, es cierto, hemos tardado demasiado. ¡Salgamos al balcón a bendecir! ¡Eso! ¡Vamos! Nos están abuchando, ¿eh? No, no, pero sí, nos están abuchando, pero qué chusma, ni la gentuza de Jerusalén gritaba tanto contra el Mesías. ¡Aleluya! ¡Hemos perdido prestigio, Lutrísima! Responsable del orden cívico. Bueno, para eso está callada. Ahora tengo yo la autoridad para dispersar a toda esta multitud. ¡Usted cayó! ¡No, no, no, no! La muchedumbre nos cortará la cabeza. Nos estará bien empleado. Bueno, vete ya. Y que Dios te coja confesado. Oye, espera. Ilustrísima, todo está peligroso. Fuera, dije. Conocemos al pueblo y sus caprichos. ¡Fuera! ¡Ay! Oye, no mire de aquí hasta que hayan enterrado al muerto. Y lo vea con mis propios ojos. Pues entonces, partiréis enseguida. ¡Espera! Ahí se resumen muchas cosas. Yo era un muchachito atrevido, pero yo sabía que más que en las escuelas, y ya yo había pasado por el seminario, pero más que en las escuelas tú aprendías con las personas. Yo era como una esponjita y me pegaba a los que me podían enseñar algo. Si me pegué a Gloria Parrado, debo reconocer que también lo hice con Virgilio, que lo hice con Rolando Ferrer, hasta con Paco Alfonso, que la gente ni se lo imagina, con Carlos Felipe. Bueno, con todo lo que vale y brilla que se me acercó o me dio la oportunidad de acercarme, yo me pegué para ver si yo aprendía. Y yo con ellos aprendí de todo el mundo, tengo algo. Cuando escribo esta obra, me doy cuenta que no solo estoy hablando de Virgilio Piñera, sino que estoy hablando de una época y de una generación, que es la generación esa que viene de la transición de los 50 a los 60, del capitalismo al socialismo, a la revolución, y entonces cómo empiezan a formarse las cosas, ¿no? Y no podía dejar, por supuesto, a un lado a Gloria Parrado, porque si estoy hablando de toda esa época,
Y fíjate que yo traté, dije, bueno, aquí yo tengo que indirectamente o directamente, no sé cómo, aunque estoy hablando de Virgilio, como todos sufrimos lo mismo, pasamos por lo mismo, pero todos ambicionábamos lo mismo. ¿Y qué es lo que ambicionábamos? ¿Qué es lo que ambicionábamos? Un teatro nacional. ¿Qué es lo que ambicionábamos? Un movimiento teatral fuerte, que se reconocieran los valores y los talentos. ¿Qué es lo que ambicionábamos? Eso. Entonces, por supuesto, busqué la forma en la obra de que de vez en cuando menciono a Rolando Ferrer por aquí, de pronto, ¿verdad? Y digo que en casa de Gloria Parrado, él me insulta y me dice, ya yo sé que tú leíste Juan en casa de Gloria Parrado. En casa de Leomesa, y saqué al pobre Leomesa también. Y en casa de Mercedes, la gorda de Camajuaní. O sea, saqué a relucir, las personas sobresalientes de ese periodo. Después en Virgiliando, un libro que escribí de testimonio un poco para ya redondear la idea, porque no podía, la dramaturgia tiene sus limitaciones y en la obra no cabía todo, pues agregué algunas cosas más en Virgiliando que no pude poner en la obra. Además, Virgilio me lo dice, en ese momento Virgilio tiene un ataque de celos conmigo porque yo había leído En casa de Gloria Parrado. Eso era traición, eso era alta traición. Él no me podía perdonar que yo hubiera hecho semejante cosa. Y para que, claro, Virgilio no sabe que yo tenía una relación con él y otra relación con Gloria Parrado y otra relación con Rolando Ferrer. Imagínate tú, yo era como, ya te lo dije, una esponjita. Estaba captando todo lo que podía. Mira, realmente cuando la revolución triunfa, el teatro aquí en Cuba, digan lo que digan, aunque se habían estrenado y había autores cubanos, por supuesto, ya se hacían obras cubanas, pero eran excepciones. El teatro en Cuba miraba a Broadway, miraba a Estados Unidos, era lógico. Los que tenían salitas, que habían fundado sus salitas, Vigón, Andrés Castro, Morín, Hidal mismo. Hidal tiraba a los cubanos, pero tiraba a los cubanos porque era Hidalberto Delgado. O sea, la sala Hidal la compró Hidalberto, la fundó Hidalberto, y entonces tenía mucha la cosa del humor. Pero cuando se hacía teatro, se hacía Tennessee Williams, La Dama del Mercurio Dulce, Humo y Verano, cosas de Tennessee Williams. Andrés Castro hacía lo mismo, El Dulce para la Juventud, La Oscuridad al Final de la Escalera, En las Máscaras. Morín a veces incursionaba en otros clásicos, pero igual siempre estábamos mirando para allá. Y Vigón creó el lunes de teatro cubano. Eso hay que reconocérselo a Vigón, porque se atrevió a paralizar, porque también eso era un problema económico. En la salita, si tú abres, enciendes, tienes empleados, tú tienes que pagarle. O sea, era un negocio también. La obra tendría que ser rentable, si no, ¿para qué? Perdía él. Perdía él. Y así todo, Vigón sacrificó que María de los Ángeles Santana, que trabajaba mucho con Vigón ahí en Arlequín. Yo también trabajé en Arlequín. Fíjate, te estoy hablando de esto. Yo trabajé con Morín, trabajé con Vigón. ¿Qué año era? Estamos en los 62, 63, 64. Estamos en los 60, viendo atrás. Y entonces, que él se atrevió a decir, bueno, yo los lunes los dedico al teatro cubano. Y se arriesgó a dar a conocer autores. Mira, dio a conocer a Nicolás Flor con Las Pericas. Dio a conocer a Triana con el general, el Hombre Inmaculado, creo que era, de Manuel Reguera. Empezó a dar a conocer un montón de autores. Esos lunes de teatro cubano empezaron a desarrollar todo. Mira, tengo una anécdota con Vigón, que no viene al caso con Gloria, pero me dice un día, ¿por qué tú no me haces una versión de Macbeth? Pero yo quiero un Macbeth actual. Y entonces, para ponerlo en los lunes de teatro cubano, pero una versión cubana de Macbeth. Entonces yo escribí Macbeth vino montado en burro, y se la llevé. Y cuando se la doy, yo tenía ese problema, por eso Gloria me defendía. Cuando Vigón cogió aquello, dice, ¿esto qué cosa es? Dios mío, no puedo, yo no puedo. Yo te di una versión de Macbeth, pero esto es una locura, esto es un disparate, esto no se puede hacer. Milian, por favor, escríbeme una donde Macbeth, Lady Macbeth, está en vestido de gala en la sala de su casa. Y se le dice, ay, Vigón, pero eso es nada más que vestir a Shakespeare de moderno. Y eso para mí no tiene gracia. Bueno, pues me fui, perdí. Legal, como dicen, porque perdí mi oportunidad de mi estreno en los lunes de teatro cubano y tuve que esperar hasta hace poco con mi grupo. Yo vine a estrenar en el año, no sé si fue en el 2007, es que yo puedo estrenar, fíjate, tantísimos años después, mi Macbeth vino montado en burro, porque Macbeth cantaba y bailaba, y le di Macbeth cantaba y bailaba, y como aquello no lo concebía para una tragedia.
Esto era uno de los motivos por los que Gloria me defendía, porque decía, bueno, pero el muchacho es así, es de su manera de expresarse. Ella siempre sacaba la cara por mí cuando le daban chance. Pienso que a partir de los lunes de teatro cubano y de la inauguración, la graduación tormentosa que fue el seminario de dramaturgia, que no sé si lo sabes, pero no hubo tal graduación. Nos votaron a todos, porque llegó un señor uruguayo llamado Amanecer Dota con su esposa Primavera y lo pusieron de director de teatro. Él no sabía nada de Cuba, pero no importa, lo pusieron de director de teatro y él decidió un buen día que había demasiado dramaturgo. Esto no lo estoy inventando, me lo dijo él en mi cara. Bueno, me lo dijo a mí y a un grupo de alumnos del seminario que fuimos a discutir y a reunirnos con él de que esa no era forma de cerrar el seminario. Y entonces Tomás González, Mario Almaceda, yo. Y este señor dijo eso, no, ya que hay demasiados dramaturgos, fíjate, nosotros luchando por crear una dramaturgia nacional y dejar de mirar al norte, y este señor uruguayo viene con estas ideas. Cerró el seminario y nos quedamos todos en la calle. Empezó un gran corre-corre, porque además no lo logramos convencer. Un corre-corre donde todos los que nos graduamos, que además recibíamos un salario en ese momento por estudiar, era la primera escuela en Cuba que se pagaba por estudiar, nos quedamos en la calle sin salario. Y entonces todo el mundo se metió donde pudo. Fulleda entró, creo que con Adolfo de Luis, Eugenio Hernández, con Dumé, yo me fui con Raimondi para la rueda. Todo el mundo buscó dónde meterse. Anaya y Balmaceda creo que se fueron para la brigada Covarrubia. Y este señor siguió haciendo disparate. De pronto dijo que había que sacar el teatro de las salas de teatro, que lo que había era que hacer teatro en carpas, y mandó a construir no sé cuántas carpas para poner en no sé qué lugares donde hubiera un espacio libre. Dice que se llegaba como en el circo, se plantaba una carpa. Yo no estoy en contra, soy un amante furibundo del circo. Mis primeras experiencias artísticas, o sea que no estoy hablando mal del circo, lo que estoy hablando mal es de una persona que quiere sacar el teatro de una manera tan enloquecida y convertirlo en un teatro de carpa. ¿Por qué no? El teatro también es de instalación y de sala y de carpa y de plataforma y de medio de la calle, lo que tú quieras, cualquier manifestación, pero no una sola. Este hombre estaba, yo pienso que mal encaminado. Ese momento creo que fue caótico. Todos resolvimos. Yo no entré tan fácilmente en, con Raimondi, como te dije, pasé, pero no quería contar la historia de mi vida porque estamos hablando de Gloria. Yo terminé trabajando en Trabajo y Salario, haciendo nómina para que la gente trabajara, cobrara los fines de mes, y en el Consejo Nacional de Cultura. Todos lamentábamos muchísimo aquella hecatombe del seminario. Empezamos a hacer protestas y cosas, pero aquello no funcionó. Ya ahí se estaba gestando un mal de fondo, algo que venía caminando, que se convertiría más tarde en lo que le llaman la parametración. Historia que a mí me es muy terrible, la he contado muchas veces. A veces la hago de manera humorística, que la gente se ríe, porque está llena de disparates y de locura. Pero una historia en la que los artistas han sufrido y fueron castrados no puede ser una historia humorística. Yo lo hago así para descargar yo. Y si la cuento en serio, entonces tan trágica que sería como para correr a suicidarme después. Yo quisiera obviar la historia de los parámetros, he hablado mucho de eso. Pero estas cosas de Amanecer Dota y todo esto que te he ido contando, ese cierre del seminario, ese decir que Cuba tenía muchos dramaturgos cuando no era verdad, en fin. Yo pienso que era el antecedente de lo que le llaman el quinquenio gris. Yo estoy en contra del quinquenio gris. Si hay algo gris, empezó entonces, desde entonces, y es más de un quinquenio. Gris es muy lindo decirlo desde afuera, pero los que estuvimos dentro, yo que terminé de pintor de Rocha Gorda y que era un alumno sobresaliente, que me habían conseguido 5 becas, dio el seminario de dramaturgia y una era mía. Éramos Nicolás Dor, Fulleda, Eugenio, Mario Balmaceda y yo. Las 5 becas que la directora del seminario en aquel momento, Luisa Josefina Hernández, consiguió para diferentes países de Europa, porque ella consideraba que eran los alumnos sobresalientes del seminario. Amanecer también eliminó eso. No fuimos a ningún lado, no nos dieron becas. O sea, la intención siempre fue castrarnos, eliminarnos, quitarnos voz.
Y se empezaron a manejar entonces ciertas cosas. Ya después todo estaba mal, todo se veía mal. Si andas con este, si andas con el otro, si eres amigo de Gloria, como cualquiera, como Vigil, como yo. Pero ellos, en primer lugar, porque era una generación muy vapuleada y muy que venía de antes y que había luchado mucho por establecer el teatro en Cuba. Y siempre insisto en el teatro porque yo soy de teatro, pero esto tiene que ver también en todas las manifestaciones, ¿no? Pero es muy triste que tuvieran que pasar por eso. Es muy triste que una gente como Vigilio estuviera confiscado, no sé, confinado a estar en un lugar cerrado haciendo traducciones porque él decía que no ponía sus obras y no lo dejaban hacer otra cosa. Fue un periodo terrible. Para todos nosotros fue terrible. Y hoy lo veo un poco así distante y veo los jóvenes y veo lo que están haciendo los jóvenes y siempre digo esto a ellos y para mí mismo también, qué maravilla que ellos no tuvieron que pasar. Mira lo que están haciendo. Qué maravilla que no tuvieron que pasar por lo que nosotros pasamos. Pero creo que también nosotros sentamos base para que eso pudiera producirse ahora. Me parece que los que han sobrevivido a los parámetros y todavía están en Cuba haciendo arte son unas personas maravillosas que este país debiera amar, poner en altares. No digo por mí, a mí que no me pongan en ningún altar, pero los otros que los pongan, que los veneren, porque han enfrentado todas las tormentas, como diría Vigilio, la marejada teatral, el tsunami teatral que acababa con todo y sin embargo tú los ves, ahí están, son héroes. Esos sí son héroes también. No subieron a la sierra, pero supieron soportar todos los embates y están todavía haciendo arte. A mí me parece que eso es milagroso. Yo no creo que haya olvidos. El problema es que en las modas influyen. Las personas que ponen en los lugares. Yo me quejo a veces de que se está perdiendo la historia, porque no hay nadie que se haya dedicado de verdad a reconstruir la historia. Hablo yo por aquí, a lo mejor tú has hablado con alguna otra gente que han mencionado. Tú sacas a Gloria si no nadie lo hubiera sacado. Pero pienso que dentro de 10 años, si alguien no saca a Millán, nadie se acuerda de Millán. Porque yo creo que cuando la política va y viene, cuando la política es inconsecuente o inconsistente y las personas que están al frente generando esas políticas tampoco están tan preparadas, tienen otros méritos, pero les faltan esto. Entonces hay olvidos. Es lógico que haya olvidos, porque de pronto yo te estoy hablando y yo, ay, ¿verdad? Si fulana de tal trabajó en tal obra, y a mí se me puede olvidar. Si de mí dependiera, entonces a lo mejor esa persona estaba perdida. Yo pienso que hay que revisar la política cultural de alguna manera, porque nuestros amigos del norte son muy habilidosos en eso y dejan constancia de todo. Tú ves que de pronto se muere un actor que tuvo 95 años, o sea, muere a los 95, y ellos tienen guardada una película, un fragmento, un video, algo de cuando empezó su carrera y tenía 14, 15 años, como pasa ahora mismo. Nosotros no. De pronto tú eres la nieta y dices, ay, necesito una foto de mi abuela. Si tú no la guardaste, nadie la tiene. Y de pronto van a hacer un trabajo. Alguien se acordó de que Gloria Parrado. Y entonces, ¿tú tienes alguna foto de Gloria Parrado? Y empieza el pelote. Porque no hay un lugar. Y si lo hay, nadie sabe que existe. Y si existe, creo que lo han ido moviendo. Porque yo me enteré de que donde había un archivo muy grande, que si se mojaba, que si tenía goteras, que si las cosas estaban en caja. Esa no es una manera seria de guardar la memoria de la cultura cubana. Y no solo la memoria de la cultura. Mira, en especialidades como el teatro, estamos peor todavía. Todo el que estuvo vinculado en algún momento al teatro está peor todavía, porque si hay poca memoria, pero creo que en la música y en artes plásticas todavía están un poquito más, pero en lo que es el teatro, en lo que es la dramaturgia, estamos embarcados. Y claro, creamos un monstruo. Ese es el que sacamos, esa es bandera, y todos los jóvenes, como no tienen de qué agarrarse, se agarran de esa bandera, y de pronto es un mito Vigilio Piñera. Pero es que no estaba solo Virgilio.
Yo estoy de acuerdo que Virgilio puede ser un genio, un mito, pero alrededor de Virgilio, ¿cuánta gente no estaba también? Pero abanderados de Virgilio porque es el más conocido o el que más se usa. Eso todo hay que revisarlo. Yo creo que no podemos, nunca vamos a ser verdaderamente cultos, como dijo Martín, si no tenemos verdaderamente una base. Una cosa consciente, bien pensada, bien estructurada, que salve todo, todo. Porque pocas veces nos acordamos de que Lidia Cabrera fue la que defendía el folclore aquí cuando a nadie le interesaba el folclore. Pero Lidia se fue y por eso la olvidamos. Pero Gloria no se fue. Si tú me dijeras que por un problema político olvidamos a Lidia, yo te digo, bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno. Pero Gloria estaba aquí con nosotros. ¿Qué pasa? ¡Venerados! ¡Ilustrísimos! ¡Hermanos sabios y dignos! ¡Son unos puercos! ¡Se han cagado en la sotana! Tiene 25 años de vida artística. Queremos invitar aquí a Gisela González, presidenta de las Artes Escénicas, para que le haga entrega a Milian, Premio Nacional de Teatro y fundador del Pequeño Teatro. Marianela Moroz, directora del Centro de Teatro de La Habana. Y gracias por su presencia aquí. Muchas gracias. Deja de grabarme.